Una vez más, muy bienvenidos amigos y hermanos a la pregunta número 111 ya de 365. La pregunta bíblica de hoy dice así: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatirla? ¿No sabíais lo que suelen hacer arrojando desde el muro los enemigos? ¿Quién hirió a Abimelec, el hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Segundo libro de Samuel 11 del 20 y 21 son 5 preguntas. Soy el pastor Emilio Castillo. Sin más introducción, aquí vamos ya. Todavía en la trama del intento de encubrir por parte de David su pecado, se dio el caso de que Urías, por orden de David, puesto al frente de la batalla, pues murió. En lo que se llamaría un informe de guerra, Joab tenía que compartir las bajas en su ejército y sabiendo que a David el rey esto le molestaría en gran manera, preparó al mensajero: si el rey preguntare que en su informe al final del mismo quedara asentado que Urías había muerto, como era el plan B de David, lo cual balancearía el estado de cosas y el ánimo en el rey. Fue así como David pues aprobó los hechos, aun con los resultados negativos. Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Tú refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y al mensajero le pide que a su vez le diga a Joab: y tú, aliéntate. Verso 25. Le fue informado a Betsabé el caso y ella hizo el duelo y, pasado el luto, David la trajo a su casa y fue su mujer. Parece ser que el secretote logró que David no fuera inculpado delante de los hombres. Nada más que un secreto entre dos o más personas deja de ser secreto, ¿verdad? Y en los versos 3 y 4 hubo más personas enteradas. Esto humanamente hablando. Pero eso no es todo. Hay un Dios omnipresente y omnisciente. El mismo David en el Salmo 139 refiere la omnipresencia de Dios cuando pregunta: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Bueno, te tengo otra pregunta. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? ¿Por qué no lo has hecho? Hazlo, todavía hay tiempo. Suscríbete hoy. Activa la campanita de notificaciones para que pues te enteres de, en el momento en que estamos ya subiendo otro video más. Así pues, se lee en el verso 27 del capítulo 11 del segundo libro de Samuel, uno de los capítulos más tristes de la Biblia. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y David tuvo que ser confrontado con su pecado. No hay capacidad en el ser humano para hacer las cosas ocultamente. Entre muchos casos recordamos a la persona de Acán tomando de las ruinas de Jericó cuando los muros se vinieron abajo. Algo del anatema, Josué 7:1. Y en el Nuevo Testamento recordemos a Ananías y Zafira poniéndose por allí de acuerdo sobre el producto de la venta de lo que había sido su heredad, falseando la cantidad y haciendo una declaración mentirosa. Hechos capítulo 5. En ambos casos perdieron sus vidas. Muy sabiamente fue la confrontación, tanto que oyendo David la parábola que Natán le compartió en su oportunidad
sumamente enojado, declaró contra sí mismo y dijo: es digno de muerte el que tal hizo. Dice la palabra de Dios que nuestro pecado nos alcanzará, Números 32:23, y que nada quedará encubierto delante de sus ojos, Marcos 4:22. Así que, como decían allá en mi rancho, buzo caperuso.